Estamos acá para traerles un mensaje del presidente Iván Duque. Los acontecimientos de esta madrugada los entendemos como un atentado contra todos los colombianos. Es una demostración más de la barbarie del ELN, barbarie que está demostrada por los hechos atroces que han cometido a lo largo de los años. Estas son instalaciones al servicio de los colombianos. Las viviendas que fueron impactadas alojaban a la madrugada lo que aloja un espacio dedicado a ese objetivo, es decir, a la vivienda. Se trataba de personas reposando, de hombres y mujeres casados, de hombres y mujeres solteros, de adultos mayores y de niños. Por fortuna, la persona que resultó afectada por esta acción criminal del ELN está en franca recuperación, acabamos de hablar con ella. Pero venimos a decirles que Colombia los quiere, que Colombia los admira, que Colombia los respeta, que Colombia los mira con afecto, con gratitud, con cariño, con inmenso respaldo. Venimos a decirle además que la decisión del gobierno del presidente Duque es irrevocable. Es una decisión franca, sincera, que apunta a todos los días adelantar acciones dentro del marco de la legitimidad para efecto de derrotar la acción del terrorismo y de las fuerzas organizadas ilegales que existen en nuestro país. Todos esos grupos armados irregulares, todos esos grupos armados ilegales que no producen sino daño, tragedia y dolor a la comunidad colombiana, son naturalmente el objetivo de la acción legítima del Estado. Esta madrugada se vivió otro acontecimiento atroz y doloroso. Estábamos mirando ahora con los comandantes las circunstancias en las cuales ese hecho se produjo. Vamos a continuar mirando las instalaciones que fueron afectadas por la acción criminal. Pero lo fundamental de este día es traerles un abrazo solidario de los colombianos, encabezados por el presidente de la República, y decirles que no descansaremos, no descansaremos, no descansaremos en el ejercicio de los deberes que tenemos y en el cumplimiento de los objetivos que han sido trazados por el señor presidente de la República. Reciban todos nuestra solidaridad, nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro respaldo.